El comentario mixto tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias señora Presidenta. Primero una cuestión de orden de si es posible dejar las puertas abiertas porque estamos aquí asinados y con las puertas cerradas. Entonces, como es de las recomendaciones que hace el Ministerio de Sanidad, si pudieran estar las puertas abiertas yo desde luego se lo agradecía. La segunda cuestión. No pensaba intervenir en este tema porque con la que está cayendo en este país, que es la del pulpo, estar aquí convocada a una comisión, viniendo diputados de toda España para hablar de radio televisión española, de verdad es no saber lo que está pasando en este país ni en la calle. Me produce ni siquiera indignación, me parece asombroso. asombroso. Tenemos un tema sanitario que no se sabe si es una segunda ola, no una segunda ola, si estamos en el pico, confinándose gente, cerrando negocios. La gente hoy angustiada en mi tierra, la situación es, si hace un mes cuando yo decía que el 50% estaba en paro y enerte y la ministra de Economía me decía que yo era hiperactuaba, pues ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que Canarias va a la miseria y al hambre. Y mientras suceden cosas a nivel internacional que afectan a este país, mientras la gente no sabe si suerte se va a convertir en un ere, donde hay colas por fuera de la seguridad social y del CEPES porque no te atienden telemáticamente, no te dan cita telemáticamente, no te cogen el teléfono o no te resuelven tu problema, pues nosotros hablando de Radio Televisión Española. No sé dónde estamos ni dónde están ustedes. Yo, desde luego, no estoy aquí. Y por eso creo que hoy lo que tenía que anunciarse, la comparecencia de la ministra de Economía, de la ministra de Trabajo, del ministro de Sanidad. Y de la ministra de Asuntos Exteriores para ver qué va a hacer este país y solicitar además un pleno extraordinario para que comparezca el presidente del Gobierno ante la situación sanitaria y económica a la que va este país. Y esa es mi opinión, y por eso anuncio que me voy a abstener en este tema en el segundo de Radio Televisión Española y desde luego en el de Hacienda, porque no hay pocas cosas que la ministra de Hacienda tenga que comparecer para que venga también a hablar de un tema de si alguien le hizo una pregunta a no sé quién o le redactó la pregunta o no sé qué de no sé cuánto de Radio Televisión Española. No es hacia el PP, me lo digo a todos. Yo no puedo solicitar ni tengo apoyo para solicitar comparecencias de ministros. Y, y no lo voy a hacer y aprovecho este momento para que reflexionemos sencillamente. Y por eso no voy a, en vez de no votar, pues me voy a abstener en este, me voy a abstener también en el otro y en el tercero de la ministra de Hacienda. Pediré el de Sanidad y de la ministra de Asuntos Exteriores y de aquí a que toque a venir. A votar, si bien hablar o no de Gibraltar, que como verá, yo por Canarias y tal, tampoco es nuestra prioridad ni la preocupación de los canarios ni de los españoles en este momento, de las familias españolas. Pues si la ministra de aquí a esta tarde presenta la solicitud de comparecencia para explicar qué hacía hablando de Turquía mientras caía la de Dios con países europeos que van a torpedear a este país y el futuro de nuestro sector turístico y sin aplicar criterios eh, iguales al resto de los países europeos y qué está haciendo el gobierno y qué va a ser el gobierno, pues también me abstendré lo de Gibraltar, porque Gibraltar no da de comer a la gente de mi tierra ni a la gente de este país ni es lo que quieren los ciudadanos escuchar. Si de aquí a la tarde nos enteramos que la ministra de Exteriores ha solicitado su comparecencia, bien. Pero después pienso, bueno, pues que venga a hablar de Gibraltar y yo le preguntaré de del libro, no del mío, sino el libro de los autónomos, de las pymes, de los parados de este país y que le para que rinda cuentas como ministro de Asuntos Exteriores, porque ya está bien. Ya está bien. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Oramas, Por el...